dijeron al principio que lo mejor quedaba para el último. Ya están parando, ¿quién era? Vamos a hablar del dúo Romantis y Serl. No, Romantis y Serl. Vamos a presentar un dúo musical que comenzó por allá por los años 90 en Santiago, grabando su primer disco en el año 1991, titulado Me enamoré de ti, Señor. Con este disco, Dios les permitió viajar por todo Chile y también por parte de Argentina, llevando no solamente la música, sino también el mensaje de la palabra de Dios. En el año 2007, Dios los llama a la ciudad de Temuco, donde comienzan a servir al Señor en el ministerio pastoral, sin dejar de lado la música y el evangelismo. Hasta el día de hoy, ellos han grabado 6 discos, pastorean y ministran la iglesia Centro Evangelístico Jesús Rey de Paz de Temuco. Llevan 38 años de casado, que nacieron, dice la pastora. Tienen 3 hijos y 6 nietos. Su nombre, Israel Fuentealba y María Teresa Ramos. Se catalogan como valdivianos de nacimiento y temuquenses de corazón. Que se escuche fuerte el aplauso para recibir a los dueños de casa. El Señor para todos nosotros y para todo el Facebook. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Ya se nos hizo de noche. Es una gran alegría, un gozo tremendo de poder compartir con ustedes. La verdad que hasta aquí he encontrado que todos los hermanos que cantan lo hacen precioso. La única diferencia entre aquellos años y ahora es que estamos todos más viejos. Sí, pues ya pasamos los 60 algunos, otros están al borde de los 60, pero el Señor nos ha permitido seguir cantando. Mire, tenemos muchas anécdotas, pero solo quiero decir, hermanos, que hace un par de días escuchaba a un predicador que decía que Jesús era el pan del cielo. ¿Lo cree usted, cierto? Amén. Y para poder satisfacer la necesidad espiritual de la gente, Jesús tuvo que ser partido en la cruz. Y el ser partido en la cruz, hermano, fue lo que hizo que la palabra corriera. Y lo escuchaba y él decía que nosotros también somos la palabra, somos los que llevamos el mensaje. Por lo tanto, Dios tiene que partirnos, hacernos pedazos. Y yo creo que eso es lo que vivimos, los que tenemos algún tipo de ministerio. Que Dios se carga, hermano, con nosotros porque quiere que nosotros tengamos un mayor y más excelente peso de gloria. Así que le damos gracias a Dios por esa bendición, ¿cierto? Yo sé que hemos pasado momentos difíciles. Si le pusiéramos a contar lo que vivimos, hemos vivido miserias, pobreza, hemos pasado por desiertos duros, difíciles. Momentos difíciles con la familia, cuando uno deja toda la familia y que se las arreglen ellos porque usted tiene un compromiso con el Señor de predicar la palabra de Dios. Y hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque es el llamado del Señor. Así es que Dios bendiga a todos los hermanos que cantan. Recuerdo que en esos tiempos en que estábamos en crisis, vivíamos con mi esposa en Malargüe, y recuerdo que en una oportunidad vine a Temuco, me encontré mi hermano Roberto y él me invitó a cantar ahí a la feria. Así que estuvimos un par de semanas cantando juntos. Y le doy gracias a Dios porque esos pesitos a mí me servían mucho, hermano. Obviamente él era más conocido, por lo tanto él vendía más discos o cassettes en ese tiempo. Pero le doy gracias a Dios que lo que ganábamos, lo que alcanzaba de la ofrenda, de los cassettes, me alcanzaba para llevar algo a la casa. Y eso es una tremenda bendición. Yo sé que hay muchas iglesias que se han aprovechado de los cantantes, haciendo cosas que no son adecuadas delante de Dios, pero con todo le damos gracias porque hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Así es, Señor. Que es bendecir su nombre a través de la música. Amén. Y llevar la palabra del Señor. Yo bendigo a los hermanos salmistas, los que escriben canciones, porque el Señor también nos ha entregado esa bendición de poder escribir canciones.
No grabamos más porque estamos dedicados a la iglesia. El Señor nos tiene en este lugar aquí, ministrando la obra. Así que el Señor nos bendiga mucho y esperamos que lo que cantemos sea de bendición para usted también. Amén. Bendigo también a cada uno de ustedes. La verdad que no somos los mejores, solo que nos tocó terminar. Pero doy gracias al Señor también a cada uno de los hermanos que se han hecho presentes. El Señor dice que es bueno que estemos en armonía porque desciende la unción de Él sobre nosotros. Así que es importante. Es lindo poder servir al Señor. Hacían ya de cuando justo empezó la pandemia, estuvimos en un evento en Valdivia por la municipalidad. Así que era el último evento que habíamos estado como cantando juntos a otros hermanos. Así que muy bonito poder hacerlo en esta tarde, de conocer a los hermanos también, de compartir con ustedes. De ver a otros que también hace mucho tiempo que no los veía, me está boicoteando más encima. O sea, hermano, el hermano Gómez tenía miedo de llegar a su casa, él también va a tener miedo de llegar a la casa. ¿Se da cuenta que empieza a buscarle a uno? Así que vamos a empezar a cantar una alabanza que se llama Tú eres quien. Yo creo que todos hemos tenido momentos muy críticos y el único que ha estado presente ha sido el Señor. Así que vamos a empezar a cantar esta alabanza al Señor. Desamparado, tú me consuelas, Señor.
Señor. Es verdad que la gloria es a Dios, no compran el pan, no pagan la tierra, no pagan la luz, pero sabe que lo hacía por cada uno de nosotros, el Señor. Porque nos hacía obligadamente tener que ir a las plantas de Él y decirle, Padre, aquí estamos. Solo dependemos de ti, bendito sea el Señor. ¿Quién es que invita a la casa? ¿Sí? Porque, vamos a cantar un himno que para nosotros es como, no es un caballito de batalla, pero es algo que a nosotros siempre nos llama la atención, porque usted y yo tenemos necesidad, pero sabemos que tenemos uno con el cual somos vencedores. ¿Amén? Como decía alguien acá, Jesucristo es nuestro Señor y con Él somos vencedores. Y yo no sé lo que usted esté pasando hoy día, la prueba, la dificultad que usted esté viviendo, la necesidad, lo que esté en su corazón, yo no lo sé, pero sí sé que con Él somos más que vencedores. Amén. Esto es para usted, el que ha pasado pruebas, el que ha pasado dificultad, el que ha vivido momentos difíciles, el que ha pasado desierto, y en medio del desierto llorado, ha sentido tristeza, amargura. Puede levantar su mano y decir, yo soy más que vencedor, contigo soy vencedor. Si por valles de sombras de muerte andamos, y si el dolor impara nuestras vidas, si por el fuego somos pasados, tú manifestarás en nosotros tu poder. Y si vivimos
y morimos en ti. Al final iremos contigo. Venceremos, venceremos. Y si vivimos aquí y morimos en ti, al final viviremos contigo. Viviremos contigo, Señor. Hicimos algunos discos de mexicano. Nunca escuchamos al pastor Enrique Bravo, así que no le copiamos nada. Pero aprendimos también por la necesidad que de repente salíamos para el campo y nos decían, ¿y no cantan mexicano? Y nosotros decíamos, pero si no tenemos mexicano. Hasta que un día le pedimos al Señor que nos diera letras mexicanas y el Señor nos entregó como 30 temas mexicanos y pusimos 20 en dos discos y queremos cantarle un mexicano de un disco que se llama Cada día te espero. Amén. Que habla del hijo pródigo, pero nosotros no vamos a cantar ese, sino que este himno dice Cristo vive. Amén. ¿Lo cree o no? Amén. ¿De verdad lo cree? Amén. Entonces nos va a ayudar en el coro. Amén. Usted va a decir Cristo vive cuando nosotros le digamos. Nosotros vamos a decir Cristo vive y usted va a decir amén. No me diga amén porque usted dice que es Cristo vive. Cristo vive. ¿Quiere pancito atrás o no? Estamos re mal, hermano. Ya vamos a ir a comer. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Muy bien, por ahí quizá un poquito mejor. ¿Ya? Vamos. Nos ayuda con las manos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi corazón. Él quiere vivir, Él quiere vivir, Él quiere vivir en tu corazón. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mi corazón. Cristo vive,